To be honest, to be honest, para ser honesto, honest, honesto. That's an easy word, huh? It's easy to understand. Honesto, honest. To be honest with you, to be honest with you, I don't think we can do it. I don't think no creo we we can do it. Hmm. I don't think we can do it. To be honest with you, I don't think we can do it, but let's try anyway. Anyway, quiere decir de todos modos. Anyway. De todas maneras. Vamos a intentarlo. ¿Cómo se dice intentar? Se dice try. Vamos a intentarlo de todas maneras, aunque yo creo que no vamos a poder. To be honest with you. To be honest with you. Para serle honesto, no creo que podamos hacerlo. Pero vamos a intentarlo de todas maneras. ¿Cómo se dice eso en inglés? Vamos a intentarlo de todas maneras. Let's try anyway. Anyway. De todas maneras. Vean. To be honest with you. To be honest with you, para ser honesto con usted. Es decir, para serle honesto, to be honest with you, para serle honesto, I don't think we can do it, but let's try anyway. To be honest with you, I don't think we can do it. But let's try anyway. Mm, attitude. Attitude means everything. Hay un dicho que así dice. Dicho se dice saying. There's a saying that goes. Attitude means everything. La actitud es todo lo que cuenta. Mm, no creo que podamos, pero. Vamos a intentarlo de todas maneras. To be honest with you. To be honest with you. Vean, to be para ser. Porque be es el verbo to be. To be, que quiere decir ser o estar. To be honest with you. Para serle honesto. I don't think we can do it. I don't think. No creo. Think quiere decir pensar. Entonces yo digo I don't think, estoy diciendo no pienso, no creo we can do it. We, nosotros. I don't think we can do it. But let's try anyway. Pero vamos a intentar anyway. Anyway, de todas maneras. Okay? To be honest, I don't think we can do it, but let's try anyway. Mm? Attitude, a la actitud. Okay? Repitan esto. Vamos a ver ese anyway. Anyway, de todas maneras, de todos modos. Anyway. Repitan. To be honest, I don't think we can do it. But let's try anyway. You know what? You know what? Sabe que? You know what? To be honest with you, to be honest with you, I don't think we can do it, but let's try anyway. ¿Sabe qué? Para serle honesto, no creo que podamos hacerlo, no creo que podamos lograrlo, pero vamos a intentarlo de todas maneras, de todos modos vamos a tratar. Como se dice en inglés, tratar. Thank you, that's a nice gift. Thank you for your gifts. Vamos a intentarlo anyways. Oh, anyway. Anyway, de todas maneras. Ok? Repitan. To be honest with you, I don't think we can do it. But let's try anyway. To be honest with you, I don't think we can do it, but let's try anyway. Okay. Otra manera de decir esto es: I don't think we'll succeed. I don't think we'll succeed, but let's try anyways. Vean. I don't think I can do it, or I don't think we can do it. No creo que podamos hacerlo, también se puede decir así. I don't think we'll succeed. To be honest with you, I don't think we'll succeed. Succeed quiere decir tener éxito. Succeed quiere decir tener éxito. To be honest with you, I don't think we'll succeed. To be honest with you. To be honest. Para serle honesto. To be honest with you. I don't think. I don't think. Will succeed. Succeed. Quiere decir tener éxito. I don't think we'll succeed. We'll succeed. But let's try anyway. To be honest with you, I don't think we'll succeed. I don't think we'll succeed. Es lo mismo que decir I don't think we can do it. Pero aquí dice, I don't think we'll succeed. No creo que tengamos éxito. Es decir, no creo que podamos hacerlo. To be honest with you, I don't think we'll succeed. But let's try anyway. Vamos a intentarlo de todas maneras. ¿Ok? Um, ¿Crees que puedas terminar el trabajo hoy? Vamos a hacer esta pregunta en inglés. ¿Cómo dirían ustedes? ¿Crees tú crees que puedas terminar el trabajo hoy? ¿Crees tú que puedas terminar el trabajo hoy? Hoy día, ¿cómo se dice eso? ¿Crees que puedas terminar el trabajo hoy? Do you think you can finish the job today? ¿Crees tú que puedas terminar el trabajo hoy? Do you think you can finish the job today? Do you think you can finish the job today? Do you think, crees tú, piensas tú, piensas tú que puedes terminar o que puedas terminar el trabajo hoy? Do you think you can finish the job today? Do you think you can finish the job today? finish the job today. Vamos a repetir esto, digan. Do you think you can finish the job today? Do you think you can finish the job today? Again, do you think you can finish the job today? Cómo se dirá? No creo que puedas terminar el trabajo hoy. No creo que puedas terminar el trabajo hoy. I don't think you can finish the job today. Do you think you can finish the job today? ¿Crees tú que puedas terminar el trabajo hoy? Ah uh, Va a ser difícil, pero quiero intentarlo de todas maneras. ¿Cómo se dice de todas maneras? De todos modos, se dice Anyway. Va a ser difícil. ¿Cómo se dice difícil? Hard. Hard. Duro. Hard. Es duro. Easy. Fácil. Easy. Ah, that's gonna be easy. It's gonna be easy. Va a ser fácil. It's gonna be a piece of cake, a piece of cake, a piece of cake, facilito, fácil. No, it's not gonna be easy, it's not gonna be easy, no va a ser fácil. It's not gonna be easy, it's gonna be hard, va a ser difícil, it's gonna be hard. Pero quiero intentarlo de todas maneras. Pero quiero tratar anyway. ¿Ok? It's going to be hard, but I want to try anyway. Vean, vamos a ver esta pronunciación con going to y want to. Vean, going to se transforma en gana y want to. Se transforma en wanna. Gana, wanna. Pueden decirlo si gustan así. Porque así es como lo pronuncia. Es, es en la pronunciación americana. Así es. Así, escuchen. It's gonna be hard, but I wanna try anyway. It's gonna be hard, but I wanna try anyway. Esa es la pronunciación hablada normal. Pero lo pueden pronunciar también así. It's going to be hard, but I want to try anyway. It's going to be hard, but I want to try anyway. Vamos a pronunciarla de las dos maneras. Entonces, Do you think you can do the job? ¿Crees que puedas hacer el trabajo? You know, it looks complicated. It looks se ve. It looks complicated. Se ve complicado. It looks complicated. Do you think you can finish the job today? Do you think you can do the job? ¿Crees que puedas hacer el trabajo? Hmm. Va a ser difícil, pero quiero intentar. De cualquier manera, va a ser difícil, pero quiero intentar. De todos modos. ¿Cómo se dice de todos modos? Se dice anyway. Anyway. Okay? It's going to be hard, but I want to try anyway. Va a ser difícil, pero yo quiero intentar de todas maneras. Anyway, repitan. It's going to be hard. But I want to try. Anyway. Okay, repitan. It's going to be hard, but I want to try anyway. It's going to be hard, but I want to try anyway. Va a ser difícil, pero quiero intentar de todas maneras. Ahora vamos a decirlo así. Repitan. It's gonna be hard, but I wanna try anyway. It's gonna be hard, but I wanna try anyway. Va a ser difícil, pero quiero intentar anyway, de todas maneras. It's gonna be hard, but I wanna try anyway. Okay, repítanlo. It's gonna be hard, but I wanna try anyway. Very good. That's a good attitude. Hey, it's gonna be hard, but I wanna try anyway. Let's try anyway, anyway, de todas maneras. Okay, vean. Anyway, de todas maneras. Está lloviendo. It's raining. ¿Cómo se pregunta? ¿Está lloviendo? ¿Is it raining? Sí, está lloviendo. Yes. It's raining. It's raining hard. Está lloviendo duro. Preguntamos, ¿está lloviendo? Y es como preguntar qué hora es. ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Is it? ¿Está lloviendo? Is it raining? 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 Estoy preguntando que si está lloviendo. Is it raining? Yes. It's raining. It's raining. No está lloviendo. It's not raining. Repitan. Is it raining? Is it raining? Is it raining? Is it raining? Está lloviendo. Is it raining? Yes, it's raining. Yes, yes, it's raining. No está lloviendo? No, it's not raining. It's not raining. Para negar, it's not raining. Is it raining? Yes, it's raining. It's raining hard. It's raining hard. Hard. Está lloviendo duro. Is it raining? Yes. It's raining hard. It's raining hard. Está lloviendo duro. It's raining hard. Si está lloviendo duro, como digo, pues, it's raining hard. Vean. Decimos, it's raining hard. it's really coming down it's really coming down está lloviendo is it raining yes it's raining it's raining hard está lloviendo duro it's really coming down Así se dice cuando está lloviendo muy fuerte. It's really coming down. Come down es bajar. Come down es bajar. Vean, así se dice en inglés. No se, no se les haga extraño oír que, que alguien dice así. It's really coming down. Así se dice, está lloviendo muy fuerte. It's a downpour. It's a downpour. Downpour. It's a downpour. Es un diluvio, es una lluvia muy fuerte. It's really coming down. It's raining hard. It's raining hard. Vean como la palabra hard Quiere decir difícil y también es duro, algo duro, una superficie dura, hard, y también si digo it's raining hard, está lloviendo duro. It's really coming down. It's a downpour. It's raining cats and dogs. Así se dice cuando está lloviendo a cántaros muy fuerte. Se dice están lloviendo gatos y perros. It's raining. It's raining cats and dogs. Entonces, nos preguntan que si está lloviendo y cómo es la pregunta? ¿Está lloviendo? Is it raining? Is it raining? Nos pregunta alguien Is it raining? Is it raining? Está lloviendo. Is it raining? Yes. It is raining. It's raining. Y si no está lloviendo, no. No, it's not raining. No, it's not raining. Dejó de llover. It stopped raining. Porque stop es de detenerse. Entonces, it stopped raining. It stopped raining. It's not raining anymore. Ya no está lloviendo. Porque si dejó de llover, yo digo stop. Porque stop quiere decir detenerse, parar. Entonces, paró de llover. Ya no está lloviendo. Paró de llover. It stopped raining. It stopped raining. It stopped raining. It's not raining. It's not raining, It's not raining anymore. Ya no está lloviendo más. It's not raining anymore. It stopped raining, dejó de llover. Dejó de llover, it stopped raining. <coughs> ¿Está lloviendo? Is it raining? No. It stopped raining. It stopped raining, dejó de llover. Paró de llover, it stopped raining. It's not raining anymore. Ya no está lloviendo más, ya dejó de llover. Vamos a preguntar, repitan. Is it raining? Is it raining? Está lloviendo? Is it raining? No, no, it's not raining. It stopped raining. It stopped raining. Dejó de llover. It stopped raining. Dejó de llover. Repitan. No. It stopped raining. It's not raining anymore. It's not raining anymore. Ya no está lloviendo. It's not raining anymore. It stopped raining. It's not raining anymore. Repitan, díganlo. Pregunten, is it raining? No, it stopped raining. It's not raining anymore. Dejó de llover. It stopped. Vean cómo está el verbo stop. Está en pasado. Vean cómo se escribe en pasado. Stopped. 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 Es el verbo stop. Stop. Deténgase. Stop. Deje de comer. Stop eating. Deje de hablar. Stop talking. Stop. Pero en pasado es stopped. Stopped. It stopped raining. Dejó de llover. It stopped raining. It's not raining anymore. Dejó de llover. It stopped raining. It's not raining anymore. Ahora, está lloviendo fuerte. ¿Cómo se dice fuerte? Pues se dice igual que difícil. Se dice hard, 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 hard. No es hard. Como la palabra coche en inglés, se escribe car, pero no se dice car. Se dice car, hard. Hard. Difícil. Hard. It's y hard también es duro. Entonces, está lloviendo duro. It's raining hard. It's a heavy rain. Es una lluvia heavy. Heavy, pesada. It's a heavy rain. It's raining hard. Y vean... Vean esto de memoria, apréndanlo para cuando digan que está lloviendo muy fuerte, digan, it's really coming down. Vean, coming down, come down, es bajar. Thank you. Come, come down, es bajar, es decir, en verdad que está bajando. Así es una manera de decir en inglés que está lloviendo muy fuerte. Así, it's really coming down. The king, thank you. It's a downpour. A downpour, porque la palabra pour quiere decir vaciar agua, vaciar un líquido. Es como decir, está lloviendo a cántaros. It's a downpour. It's a downpour. It's raining cats and dogs. Están lloviendo gatos y perros. Es, es una manera de decirlo en inglés. Increíble, ¿no? Están lloviendo gatos y perros y, y así. Es, es muy común. Es muy común decir eso en inglés. It's raining cats and dogs. Quiere decir que está lloviendo muy fuerte. Hay varias maneras de decir que está lloviendo muy fuerte. It's raining hard. Hard, duro. It's raining hard. It's really coming down. You know, you're driving on the freeway. And the traffic is really bad because it's raining, and you're talking to someone on the phone, and you're, on the tr you're in the traffic, and you're talking to someone, and you say, um, I'm running late. I'm running late. Ya voy tarde. I'm stuck in traffic. It's really coming down. This rain is really bad. It's really coming down. Está lloviendo muy fuerte. It's really coming down. It's a downpour. It's a downpour. It's really coming down. It's a downpour. It's raining cats and dogs. Okay? Entonces, van a decir está lloviendo muy fuerte, repitan. It's raining hard. It's really coming down. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. That's funny, huh? That's funny. But yeah, but it's a saying. You know, it's, it's, uh, it, it's a form of of expressing a downpour. Así se dice, it's raining cats and dogs. Entonces vean, está lloviendo, it's raining. Ahora, estaba lloviendo, pero ella fue a la tienda de todas maneras. Estaba lloviendo, pero ella fue a la tienda de todos modos. ¿Cómo se dice de todos modos, de todas maneras? Anyway, ¿cómo se dice estaba lloviendo? Si digo está lloviendo, it's raining, ¿cómo se dice está? Estaba lloviendo, pero ella de todas maneras fue a la tienda. Fue del verbo go, el pasado es went. She went to the store. ¿Dónde está Julie? Where is Julie? ¿Dónde está Julie? Ella fue a la tienda. She went to the store. Ahora, estaba lloviendo, pero ella de todas maneras fue para la tienda. Anyway, it was raining, but she went to the store anyway. It was raining, but she went to the store anyway. Estaba lloviendo, pero ella fue a la tienda anyway, de todas maneras. Okay. Uh, Este anyway también se puede pronunciar con una S al final. Anyways. Hay quien dice anyways. Pueden decirlo anyways o pueden decirlo anyway. Ok. It was raining, but she went to the store anyway. The store. Recuerden pronunciar esa palabra con una letra S para que no se oiga store, sino que se oiga... Store, la S store. Estaba lloviendo, pero ella fue a la tienda. De todos modos, anyway, fue a la tienda. ¿Ok? Repitan. It was raining, but she went to the store anyway. It was raining, but she went to the store anyway. It was raining, but she went to the store anyways. Anyways, Hello. aquí se le puede poner una S anyways. She went to the store anyways. It was raining, but she went to the store anyways. Hello. I'm back. I'm here. Don't worry, it was a little it was a little technical problem. Can you hear me? Can you hear me? Hello. I'm back. I'm back. It was just a little a little problem. A little technical problem. Okay. So um vean. Tenemos la palabra unless, ¿okay? Unless vean. Unless quiere decir a menos que. A menos que, ¿okay? Vean. Unless unless, vean. vamos al parque o vamos a caminar vamos a caminar al monte cómo se dice vamos a caminar al monte let's go take a hike vamos a caminar al monte caminar al monte es un ejercicio es muy popular es lo que vamos, vamos a caminar vamos. Vámonos de excursión al campo, caminar, ¿verdad? Vamos a dar una caminata al campo. Vamos a caminar al monte. Let's go take a hike. Let's. Let's go take a hike. In the woods. In the woods. O también, let's go hiking. Let's go hiking. Ven. Vamos a caminar al monte, ¿sí? Vamos a caminar al bosque. Vamos. Cuando uno va a caminar a un lugar que es así eh, en el campo, se le dice hike, hike. Ir, ir a una caminata en el bosque. Let's go take a hike in the woods. The woods es el bosque. El bosque se le dice The Woods. Let's go take a hike in the woods. O también let's go hiking. Vamos a caminar. Hiking. Vámonos de excursión. A caminar un buen rato. Son caminatas largas. Cuando es, cuando es hiking es porque se van a caminar bastantes. O sea, es, es de un día. Vamos. Un, son varias horas. It's, it's several hours. No es una caminata como Let's go take a walk. Let's go take a hike. Take a hike es una caminata de varias horas y casi siempre es en el bosque, en un área boscosa. Por eso, vamos a caminar al monte, nos vamos a tardar un buen rato, tráete una botella de agua porque si no te va a dar sed. Entonces, let's go take a hike in the woods o también let's go hiking. Let's go hiking. So, vamos a dar una caminata. Ahora, eh, te va a dar sed si no traes una botella de agua vean a bottle of water a bottle of water o también a water bottle a bottle of water o también a, a water bottle botella de agua se puede decir a bottle of water o se puede decir también a water bottle. Botella de agua. Se puede decir. A bottle. Una botella. Bottle. Of water. O también se le puede llamar. A water bottle. Vean. Una botella de agua. Se puede decir. A bottle of water o también a water bottle. Una botella de agua. A water of bottle o a water bottle. Una botella de agua. Ahora, vean. Let's go take a hike. Um, you know, you know what? Si no traes, si no te traes contigo una botella de agua, te va a dar sed te va a dar sed. ¿Cómo le preguntamos a alguien, ¿tienes sed? Pues le preguntamos, ¿estás sediento o sedienta? Que se dice thirsty. 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 ¿Are you thirsty? Estás sediento o sedienta. Así es como se pregunta en inglés, tienes sed. Ahora, si no te traes contigo una botella de agua, si no traes contigo una botella de agua, te va a dar sed. Vean, si tú no traes contigo, if you don't bring, vean, si tú no te traes, si tú no traes contigo, if you don't bring, si tú no traes contigo, si no te traes, if you don't bring, si no traes una botella de agua, a water bottle, si tú no traes contigo una botella de agua, if you don't bring a water bottle, te va a dar sed te va a dar sedes en el futuro. Get thirsty es ponerse sediento. If you don't bring a water bottle, you're going to get thirsty. If you don't bring a water bottle, You're gonna get thirsty. Si no traes una botella de agua, you're gonna get thirsty. Vas a ponerte sediento, vean, porque get es ponerse. Thirsty es sediento. Vas a ponerte sediento. You're gonna get thirsty. Y eso en español se dice te va a dar sed. Si no traes una botella de agua, te va a dar sed. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. Let's go take a hike. I'm sorry. Let's take a hike. Hike is caminar en el monte. Okay, let's go take a hike or let's take a hike in the woods. Let's take a hike in the woods. Vamos a caminar en el bosque. Take a hike. But these are long walks in the woods, you know. It's two, three, four hours walking, you know, looking around, enjoying the view, breathing the fresh air. Mmm. You know, it's fun and it's a good exercise, es buen ejercicio y es divertido. Caminar en el bosque, hike in the woods. Pero tráete una botella de agua. Si no te traes una botella de agua, te va a dar sed. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. Okay, repitan. Van a decir, si no traes una botella de agua, te vas a poner sediento. Es decir, te va a dar sed. Repitan. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. Si no traes una botella de agua, te va a dar sed. If you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. And if you're going, uh, you know, if you're going for a hike, in the woods, man, you're going to spend a few hours walking in the woods. So, you know, it's a good idea to bring a bottle of water, a water bottle. Okay, ahora vean. Esto mismo, si no traes una botella de agua, te va a dar sed. Okay? Si no traes una botella de agua, te va a dar sed. If you don't bring a bottle of water, you're gonna get thirsty. If you don't bring... Si no traes una botella de agua, te va a dar sed. Ahora vean. Bring a water bottle unless you wanna get thirsty. Bring a bottle... Um, Bring a water bottle unless you want to get thirsty. Tráete una botella de agua unless. Unless quiere decir a menos que. Bring a water bottle unless you want to get thirsty. Vean ese unless es a menos que. Tráete una botella de agua. Solo que quieras estar sediento. ¿verdad? Eso lo expresamos así en español. Tráete una botella de agua. Solo que quieras pasar sed. Solo que quieras que te dé sed. A menos que quieras que te dé sed. Ok, estudien ese lenguaje, estudien ese lenguaje, vean cómo lo estoy diciendo. Y eh, asimílenlo para que vean el significado de unless. Vamos a regresar a la idea. A la idea de si no traes o si no te llevas o si no traes contigo una botella de agua te va a dar sed, ¿ok? Vean. If you don't bring a bottle of water or a water bottle, if you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. If you don't bring, si tú no traes, if you don't bring a water bottle, you're gonna get thirsty. Te va a dar sed. Ahora, trae una botella de agua solo que quieras que te dé sed. Trae una botella de agua, pues solamente que quieras pasar sed. Unless. Tráete una botella de agua a menos que quieras que te dé sed. Vean, digan estas cosas así en inglés es bien importante porque así es como habla la gente el inglés. Dicen cosas así, dicen unless y dicen situaciones así de este tipo. Oye, tráete una botella de agua, pues solamente que quieras pasar sed, ¿verdad? Es una manera de hablar, así es esto, miren. Bring a water bottle Unless you want to get thirsty, bring a water bottle. O también a bottle of water, una botella de agua. Bring a bottle of water, a water bottle, es lo mismo. Bottle of water, water bottle, botella de agua. Unless you want to get thirsty, a menos que quieras ponerte sediento o sedienta. A menos que quieras que te dé sed. Tráete una botella de agua. A menos que quieras que te dé sed. Solo que quieras pasar sed. ¿Ok? Repitan. Bring a water bottle unless you wanna get thirsty. Bring a water bottle unless you wanna get thirsty. También. A bottle of water. Una botella de agua. Se puede decir de cualquiera de las dos maneras. Botella de agua. Water bottle. O también bottle of water. ¿Ok? Repitan. Bring a bottle of water unless you want to get thirsty. Bring a bottle of water. Unless you want to get thirsty. Thank you. Thank you for your gifts. Yes, thank you. Uh, you, you you're, you're invited. I'm inviting you to send me all the gifts that you can, okay? Help me reach my goal. Ayúdenme a alcanzar mi meta para los regalos de hoy. Ahí la tienen, mi meta, my goal. Thank you. Thank you. Help me reach my goal. I appreciate it. Thank you for sending your gifts. I do appreciate your gifts thank you very much thank you very much thank you very much thank you thank you thank you thank you very much thank you so much thank you that's cute thank you so much thank you ooh ah i need to sip some water i need to rehydrate stay hydrated okay vean miren now, let's go, let's go to the beach, you know, let's go uh, someplace, let's go to the park. Let, let's go to the park, we, we're going to spend the day at the park. We're going to spend a few hours at the park. Let's go to the park, let's go to, a, you know, a, an open-air concert, un concierto al aire libre, an open-air concert at the park, okay? Entonces, vean. Pongan atención a esto porque como les digo, el inglés es un idioma que se. hay muchas palabras que son muy raras porque en, porque en español no se usan. Pero sí se entienden, aunque no se usen. Miren. Tráete una botella de agua, bring a bottle of water. Ahora miren. Eh, vamos a compararlas. Eh, eh, cuando decimos thank you. Thank you. Miren. Eh, okay. If you don't pack a lunch, you're gonna get hungry. If you don't pack. ¿Qué quiere decir pack? Pack quiere decir meter en una caja. Eso quiere decir pack. Pack quiere decir meter en una caja. Meter en un contenedor, eso quiere decir pack. ¿Ok? Por ejemplo, miren. Um, I'm packing, okay. I'm packing my things. I'm packing my things because I'm going to travel. Miren, I'm packing my things. I'm packing my things, mis cosas. Because I'm going to travel. Pack, pack quiere decir empacar. Empacar, meter cosas en un, en este caso pues, en un porte equipajes. En un porte equipajes, en una maleta, estoy poniendo mis cosas, I'm packing, porque el verbo pack, pack, le decimos por ejemplo, pack es una paca, algo que está empacado, se le llama pack. Y de ahí viene también packet, como los paquetitos, packet, y también de ahí viene package, package es un paquete package y también viene el verbo está empaquetar packaging entonces cuando digo I'm packing my things quiere decir que estoy poniendo mis cosas en la maleta estoy empacando mis cosas estoy poniendo mis cosas en una maleta eso saben cómo se dice en español estoy haciendo mi equipaje equipaje Estoy haciendo un equipaje, estoy poniendo cosas en una maleta porque voy a viajar. Vean, I'm packing my things. I'm packing my things because I'm going to travel. Estoy, estoy poniendo mis cosas en una maleta porque voy a viajar. I'm packing. Vean cómo ese verbo packing. Pack quiere decir poner cosas adentro de una caja o adentro de un contenedor o adentro de una maleta o adentro de un de un de un de un de, estoy haciendo paquetes un un una paca, ¿verdad? Eso quiere decir pack. Se usa mucho. Pack. I'm packing. Miren. I'm packing my things. Estoy empacando mis cosas porque voy a viajar. I'm packing my things because I'm gonna travel. Si ven por qué dice packing, yo puedo decir, I'm gonna pack my things. I'm gonna pack, voy a pack, voy a poner mis cosas en, las, en una maleta. Pack. Pack quiere decir meter cosas adentro de una caja o adentro de algo. Entonces, pack a lunch. Ok. Pack a lunch quiere decir que pongas tu comida en una caja. ¿Sí? Es decir, arma tu lonche. Fíjense bien. <laughs> Fíjense bien. ¿Cómo es el idioma inglés? ¿Cómo es el idioma inglés? Porque yo en español pues digo nada más, pues tráete un lonche, tráete un lonche, ¿no? Como, como, la, como la botella de agua, como decir, bring a water bottle, tráete una botella de agua, bring, se puede decir, bring something to eat, ¿sí? Puedo decir, mira, bring, bring something to eat, tráete algo de comer. Trate algo de comer. Bring something to eat. Vean, vamos a decirlo así, miren. If you don't think, if you don't bring something to eat, you're gonna get hungry. Vean. If, if you don't bring, si tú no traes algo de comer, Something to eat. Te va a dar hambre. You're going to get hungry. Okay. So we're going to the park. Vamos al parque. We're going to the park, but we're going to spend A few hours there and, and you know, there, there, there are no, there's no place to buy food. No hay lugares para comprar comida. Entonces, hay que llevar nuestra propia comida de aquí de la casa. Hay que llevar nuestra propia comida. Entonces, si no traes algo de comer, te va a dar hambre. ¿Cómo se dice eso en inglés? Si no traes algo de comer, algo de comer, something to eat, te va a dar hambre. Si no traes algo de comer, te va a dar hambre. If you don't bring something to eat, you're gonna get hungry. If you don't bring something to eat, you're gonna get hungry. Si no traes algo de comer, te va a dar hambre. You're gonna get hungry, porque get hungry es ponerse hambriento, vas a ponerte hambriento, es decir, te va a dar hambre. If you don't bring something to eat, you're gonna get hungry. Ok, thank you. Repitan, díganlo. If you don't bring something to eat, you're gonna get hungry. If you don't bring something to eat, you're gonna get hungry. Si no traes algo de comer, ahora vean lo que voy a escribir ahora. Lo que voy a decir ahora. If you don't pack a lunch. If you don't pack a lunch. Y es que esas son cosas que. <coughs> Se aprenden desde niño. Porque los niños pequeños que van a la escuela, pack a lunch. I'm packing a lunch for you. Honey, le dicen a la bendición, ¿verdad? Cuando va para la escuela, I'm, let me pack a lunch for you. Let me pack. Porque la mamá lo que hace es que envuelve los sándwiches con una manzana, un jugo y, un, y una leche o algo y lo pone todo en una bolsa o en una, o en una loncherita que se llaman lunchbox. Thank you, thank you very much. Esa, esas cajitas de metal que se usaban, no sé hoy día, pero hay cajitas que son loncheras y en inglés se les llama lunchbox. Lunchbox. Entonces, así como packing things porque voy de viaje, I'm packing. Estoy poniendo mis cosas, ¿verdad? En unas, en las maletas. Poner cosas en cajas, pack. The, se usa mucho ese verbo pack. Pack quiere decir poner cosas en cajas o en cualquier contenedor. Se usa mucho ese verbo pack. Mucho. Es muy común. Ahora vean. ¿Cómo lo usa la mamá? Para la bendición, el que va a la escuela le está packing a lunch porque el niño va a comer en la, en la escuela. Entonces, en la, en la lunch box, que es la, la caja para el lunch, la mamá le pone cosas adentro de esa caja y por eso se llama packing, porque está poniendo las cosas de manera que se puedan transportar. Eso es lo que quiere decir pack, poner cosas de manera que se puedan transportar en forma eficiente y económica. ¿si ¿sí ven? No nomás es poner las cosas ahí, sino pack, porque el niño se lo va a llevar, lo va a transportar. Because you need to pack a lunch. Amijito, you need to pack a lunch or you're going to get hungry. Entonces vean. Si, no, si tú no pack a lunch, te va a dar hambre. If you don't pack a lunch, you're going to get hungry. If you don't pack a lunch, You're gonna get hungry, Ben. If you don't pack a lunch, you're gonna get hungry. Y esto si lo quieres traducir al español, pues no te queda otra más que decir si no te llevas un lonche, porque en español no se usa pack. Nadie dice así. ¿Quién va a decir, oye, si no empacas, si no metes, si no metes cosas de comer en, un tra en una caja? Nadie habla así, en español no, no lo dicen, en, el, en español no se usa esa palabra, pack. Si no empacas un lonche, ¿quién habla así? Nadie habla así. Si no traes, si no te llevas algo de comer, pero en inglés sí se dice pack. Si ven que es un idioma un poquito, eh, pues tiene sus cosas raras el inglés y hay que aprendérselas porque así es el inglés. Es, es un idioma muy extraño, así como... Pues las personas que estudian español también dicen, "Oye, qué raro es el español, ¿verdad? ¿Qué ondas tiene el español tan raras? Mira cómo habla esa gente, dicen esto y esto y en inglés no lo usamos. Bueno, también en igual de aquí para allá, de allá para acá también, o como decimos por allá en el rancho, y viceversa, ¿verdad? Viceversa, pues sí, de aquí para allá también para acá. Hay cosas raras en español, hay cosas raras en inglés. Y esta palabra pack es una palabra rara. Vean If you don't pack a lunch, ¿por qué? Porque el, el verbo pack ya lleva implícito la acción de guardar la cosa y llevársela. Por eso se empacan las cosas para transportarlas. ¿Sí ven? If you don't pack a lunch, you're gonna get hungry. Si no empacas un lonche te va a dar hambre. Es decir, si no te llevas algo de comer. If you don't pack a lunch, you're gonna get hungry. Ahora vean. Unless. Llévate algo de comer. Solo que quieras que te dé hambre. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Llévate algo de comer usando pack a lunch. Empaca un lonche. A menos que quieras que te dé hambre. Pack a lunch. Pack a lunch unless you want to go hungry. <laughs> y vean, ya le, le, le cambiamos de get a go. Eh, para que vean, para que vean las sorpresas que da este idioma tan bonito, tan práctico, tan útil. Eh. Pack a lunch unless you want to go hungry. ¿Y qué pasó? Pues no que era get hungry. Pues sí, también se puede decir go hungry. Go hungry, sí. Porque go también como get, go, quiere decir volverse también. I'm going crazy. ¿Qué quiere decir crazy? Crazy quiere decir loco. Y cuando una persona dice I'm going crazy, me estoy volviendo loco. Si ¿Sí ven que go también quiere decir volverse. Go también quiere decir volverse. También es como get. I'm getting hungry. Me está dando hambre. Y también se puede decir go hungry. Pack a lunch unless you want to go hungry. Llévate algo de comer a menos que quieras que te dé hambre. Repitan. Pack a lunch unless you wanna go hungry. Pack a lunch unless you wanna go hungry. Llévate un lunch a menos que quieras que te dé hambre. Ahora vean. Si no te llevas una jacket, te va a dar frío. ¿Cómo se dice? Si no te llevas una jacket, una jacket, una chamarra, un abrigo, una chaqueta, si no te llevas una jacket, te va a dar frío. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Cómo se dice llevarse? Llevarse algo, take. Entonces, si no te llevas una jacket, te va a dar frío. ¿Cómo se dice eso? Si no te llevas una jacket, te va a dar frío. If mm -hmm. if you don't take a jacket, si no te llevas una jacket, te va a dar frío. If you if you don't take a jacket. You're, you're going to be cold. ¿Cómo se dice tengo frío? Bueno, en inglés decir, cuando digo tengo frío, no se dice tengo frío, se dice estoy frío. Tengo calor, no se dice tengo calor, se dice estoy hot. Caliente. Tengo hambre, no se dice tengo hambre, se dice estoy hambriento. Entonces, tengo frío. No se dice tengo frío. Se dice I'm cold. I'm cold. Uh I'm cold. Estoy frío. Así se dice tengo frío. Porque no se dice I have. No se dice tengo. Como cuando digo tengo hambre, en inglés no se dice I have hunger, se dice estoy hambriento. ¿Ok? Entonces, estoy frío, así se dice tengo frío. Es el verbo to be. ¿Verdad? Estoy, I am, es el verbo to be, ser o estar. Entonces, vean. <laughs> si no te llevas una jacket. Vas a tener frío. ¿Cómo se dice eso? A ver, piénsenlo. Mándenme dos regalos cada quien. Dos regalos, mándenme dos regalos. Send me two gifts each one of you. And en lo que lo piensan, vayan a los regalitos. And send your gifts. If you can. If you will. ¿Ok? Envíen sus regalos si pueden, si quieren. If you want. If you will. If you wish. if you wish to make me happy send me a couple of gifts a couple of gifts if you want to make me smart thank you. here we go again here we go can you hear me hello hello can you hear me i'm sorry about that uh you know a little some some uh, technical problems that we're having here but hey we're back here we are here we are are you there i'm here i'm here are you there yeah it's good it's good to be back can you hear me can you hear me yes loud and clear can you hear okay so um, let me take a sip so yeah so go ahead and, and 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 if you can send your gifts i will appreciate your gifts if you can send a gift two gifts one or two gifts no gift come on send a gift Come on, be nice, be nice to me, be nice to me. Come on, I'm your teacher, I'm teaching you, send me a gift. Come on. If it is within your possibilities. Entonces decíamos: <clears throat> si no te llevas una jacket, te va a dar frío. Vas a tener frío. If you don't take a jacket, you're gonna be cold. Yeah, that's my gift. Thank you. Thank you very much, Ben. <laughs> Thanks. If you don't take a jacket, you're gonna be cold. ¿Sí ven? Si no te llevas un jacket, te va a dar frío. If you don't take a jacket, you're gonna be cold. Porque cuando uno dice tengo frío, se dice I'm cold tienes frío are you cold si ven, estamos usando el verbo to be cero estar I am cold estoy frío are you cold estás frío porque así, así se dice tener frío tener frío no se dice tener frío se dice estar frío I am cold are you cold I'm cold are you cold yes I'm cold. Es el verbo to be. Entonces, vas a tener frío. You're gonna be cold. If you don't take a jacket, you're gonna be cold. Te va a dar frío. Vas a tener frío. ¿Ok? Entonces, llévate una jacket. Llévate una jacket solo que quieras que te dé frío. Fíjense bien. Llévate una jacket. A menos que quieras sentir frío. Vean. Porque feel es sentir. Vean. Take a jacket unless you wanna feel cold. Llévate una jacket a menos que quieras sentir frío. Take a jacket unless you wanna feel cold. Entonces vamos a, vamos a decirlo de las dos maneras. Y asimilarlo. Preparen su mente para aprender esto. Todo es memoria. Todo es memoria en el inglés. Todo es de memorizar, repetir para que se peguen las cosas, ¿verdad? Para que se, para que se graben en la memoria de una manera tanto eh, literal como lírica, porque es como una canción. Cuando lo cantamos, lo hablamos, lo escuchamos dentro de nosotros y así es como vamos aprendiendo el inglés, ¿ok? Entonces vean. tómenlo como un juego. No lo tomen tan en serio. No lo tomen tan en serio, nomás pongan atención, miren. Si no te llevas una jacket, te va a dar frío. Es decir, no que te va a dar, sino vas a tener frío. Vean. To be cold. Repitan. If you don't take a jacket, you're gonna be cold. If you don't take a jacket, you're gonna be cold. Cold. Frío. Cold. If you don't take a jacket, you're gonna be cold. ¿Ok? Ahora vamos a decirlo así. Estamos diciendo lo mismo. Es lo mismo. E es el mismo concepto, la misma idea. Pero con otra frase, otra, otras palabras, vean. Take a jacket unless you wanna feel cold. Repitan. Take a jacket unless you wanna feel cold. Take a jacket unless you wanna feel cold. Unless. Ok. Uh, si no te traes tu teléfono, vas a estar desconectado. Si no te traes tu teléfono, vas a estar desconectado o vas a estar desconectada. Vas a estar desconectado o vas a estar desconectada. Connect es conectar. Connected, conectado. Desconectado, disconnected. Okay, connect is conectar. Connect. Okay, a connection. Uh, hello. Yes. Um. Oh, I'm sorry. Hello. Hey, check out my phone. My flip phone. Flip phone. Old school. Do you remember these? ¿Se acuerdan de estos telefonitos? Do you remember? Hello. Oh yes. Oh yes. I I'm here. I'm here. Are you there? Yes, I'm here. Oh yes. We. Well, yeah we we got disconnected so you were saying vean uh, yes yes i'm here are you there yes i'm here oh we got disconnected uh, you were saying si se desconectan en una llamada telefónica digan eh, pregunten a la uh, are you there are you there estás ahí yes yeah, les van a preguntar are you there are you there estás ahí y digan yes yes i'm here I i'm here yes uh, yeah we we got disconnected we got disconnected. We got we got we got disconnected. We got disconnected. Ben. We got disconnected. Nos desconectamos. No te podía oír. We got disconnected. So you were saying? You were saying? Fíjense. Cuando se cuando hay una desconexión en el teléfono, están en una llamada, you're You're on a phone call. You're you're, uh, you're talking with someone on the phone, and moment. Thank you, and and, 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 and and for a moment. For a moment, for a moment, you lose connection. ¿Qué quiere decir lose? Lose quiere decir perder. So, for a few seconds, you lose connection. Pierden conexión for a few seconds. And you don't hear the other person talking, the phone goes silent, and you don't hear the other person talking. You don't hear the other person, and you're like, uh, Hello, 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 are you there? Are you there? Hello, hello. And then in, in 10, 15 seconds, the other person answers and says, Yes, I'm here. I'm here. Can you hear me? Yes, I can hear you. I can hear you. Si ¿Sí te puedo oír. No te podía oír por unos segundos. You know, you're on you're, you're a, a conversation with another person, and the other person suddenly, you know, for a few seconds, you don't hear the other person, and you're like, hello, hello, can you hear me? Are you there? Are you there? Hello, hello. <laughs> and, for a few seconds, and you're like the other person finally, after 10, 15 seconds, the other person, you can hear their voice. Yes, I can hear you. I'm here. Can you hear me? Yes. Oh, yeah, sorry. We got disconnected. Así le dicen a la otra persona. Nos desconectamos. We got disconnected. Así le dicen a la otra persona. Cuando después de haberla perdido por algunos instantes en la llamada telefónica. We got disconnected. You were saying. Y esa pregunta. You were saying. ¿Qué me estabas diciendo? O sea, es. You were saying. Eh, ¿Qué me decías? Ok, esto es de memoria, ok? De memoria, sí, de memoria. Aprendanlo de memoria. De memoria porque les va a suceder. It's going to happen to you. It's going to happen to you that you're going to be on the phone with someone talking and momentarily, momentarily, momentaneamente, momentarily, you're going to lose connection. Momentarily. You lose connection. Pierden conexión. You lose connection and you don't hear the other person. The phone goes silent. Momentarily, the phone goes silent. El teléfono se pone silent, silencioso. And you don't hear anything. You don't hear anything. Nothing. Hello? Hello, can you hear me? Are you there? Are you there? Hello, are you there? Oh, yes, yes, I'm here. I'm here. The other person reacts, and now you can hear their voice. Hello, yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Are you there? Yes, I'm here. Oh, we got disconnected. We got disconnected. Nos desconectamos. You were saying, ¿qué me decías? Repitan. We got disconnected. We got disconnected. Vean cómo todas esas vocales son no son como en español. Nada de esas vocales son como en español. Es des, no es dis, es disconnected, dis disconnected, no es disconnected, no es disconnected, disconnected. We got disconnected. Imítenlo como lo digo yo. We got disconnected. We got disconnected. You were saying, you were saying, Que me estabas diciendo, you were saying, We got disconnected. You were saying. Le pueden agregar for a moment, for a moment, por un momento. Uh, yeah, we got disconnected for a moment. Thank you. We got disconnected for a moment, for a moment, por un momento. We got disconnected for a moment. You were saying, okay? Use your language, okay? Remember to say those things. Don't forget, don't forget, okay? Remember. Hello. Oh, yes, now I can hear you. Yeah, we got disconnected for a moment. You were saying. Ok. Desconectar, disconnect. Ok. Uh, si no te llevas tu teléfono, fíjese bien lo, las palabras que uso, ok. Pongan atención. Si no te llevas, ahora. Si no traes contigo, si no te, fíjense bien lo que voy a decir: si no te traes tu teléfono, vas a estar desconectado. No vas a tener acceso a la conexión, porque si no traes teléfono, no, no vas a estar conectado. ¿Sí? Si no te traes tu teléfono, vas a estar desconectado. Vean: vas a estar, you're gonna be. Disconnected. Si no te traes tu teléfono vas a estar desconectado. ¿Eh? Desconectado. Entonces, si no te traes tu teléfono. Si no te traes. Se puede decir también si no te llevas. If you don't take. Lo pueden decir de las dos maneras. No, no, pueden, pueden usar take o pueden usar eh, bring. Si no te traes tu teléfono o si no te llevas tu teléfono, es lo mismo, porque es también grab, agarrar, grab. Pero se oye más, se oye más natural decir bring, porque vamos, va, vamos todos, vamos a salir, ¿verdad? Pero si, tráete tu teléfono, porque no quiero que uses el mío o algo, ¿no? Entonces, eh, si no te traes tu teléfono, vas a estar desconectado. ¿Cómo se dice? If you... don't bring if you don't bring if you don't bring your phone if you don't bring your phone vas a estar desconectado you're going to be you're going to be disconnected Si no te traes tu teléfono, vas a estar desconectado, ¿sí? Eso, eso en inglés es muy común decir así. No estoy hablando de una, no estoy usando palabras o frases raras. Así la gente habla en inglés. La gente así habla en inglés. Lo van a ver, véanlo en las películas, en las series de televisión. Oigan a la gente hablar. La gente en inglés hablan las cosas de manera diferente al, al, al hablar del español, ¿sí? Entonces vean. If you don't bring your phone, you're gonna be disconnected. Si no te traes tu teléfono, vas a estar desconectado. Incomunicado, por así decir, ¿verdad? Vas a estar fuera de la red, no, no, no te vas a poder comunicar. Si no te traes tu teléfono, no te vas a poder comunicar en un, en alguna emergencia, por ejemplo. Si ¿sí ven ¿Cómo, cómo las cosas en español. Como que les tengo que dar un cierto matiz que es un hablar natural y depende del, depende del país que sea yo o del nivel de educación que tenga. Pero estamos expresando la idea, tráete tu teléfono porque si no, ¿qué vas a hacer? Para una emergencia o si alguien te quiere llamar, vas a estar desconectado, ¿sí? En esa palabra, disconnected, you're going to be disconnected. If you don't bring your phone, you're gonna be disconnected. Disconnected. Pronuncienlo. Disconnected. Disconnected. Very good. Repitan. If you don't bring your phone, you're gonna be disconnected. If you don't bring your phone, you're gonna be disconnected. If you don't bring your phone, you're gonna be disconnected. <laughs> Can you go like that? <laughs> <laughs> Feliz Navidad! A <laughs> noises. Es oh 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 oh. Feliz Navidad. Merry Christmas to you, Merry Christmas to you. Eh? So if you don't bring your phone, you're gonna be disconnected. Ahora. Tráigase su teléfono a menos que quiere estar desconectado. Fíjense bien. Tráigase su teléfono a menos que quiere estar desconectado. A menos que quieras, ¿sí? ¿Ven cómo es? A menos que quieras, pues solamente que quieras estar desconectado, que no te llame nadie y no, y no estar ahí con el teléfono. Tráete tu teléfono, pues solamente, solo que quieras estar desconectado. Hablen así en inglés, hablen así, háblenlo, díganlo, practíquenlo. lo practiquen el inglés, háblenle a la gente. Háblenle a la en la calle, en la escuela, paren. Hey, I want to talk to you. I'll talk to you. ¿Eh? Llévense sus notas que toman aquí y hablen con la gente. Hey, can you help me? You know, I'm studying English. I'm trying to learn. I'm learning English. Look, I'm taking these notes. Estoy tomando estas notas. Mira a ver. El profe de TikTok dice que así se dice, ¿sí es cierto? Oh yeah, ah, yeah, he's a good teacher. Oh yes, he's good. Yeah. mándale sus regalos. Les eh, va a decir sending sending gifts. Send send gifts to the teacher. Send gifts to the teacher. Come on. Send your gifts. Pobre teacher. Pobre teacher. ¿Cómo lo tienen ahí? Todo mal comido. Ahí todo, todo greñudo. Es que no tengo para ir con el peluquero. No mandan. ¿eh? Manden un león. Manden un tigre. No, no es cierto. I'm, I'm joking. I'm joking. No, you're doing a good job. You've been sending gifts. You're, you're being very generous. Thank you very much. Thank you for sending your gifts. Muchas gracias por enviar sus regalos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tráete tu teléfono a menos que quieras estar desconectado. Bring your phone unless you want to be disconnected. Repítanlo. Bring your phone Unless you want to be disconnected. Bring your phone. Okay. Uh, vean. GPS. Si no usas el GPS, te vas a perder. Sí. Vean cómo loose. Loose es perder. Sí. Ah. Uh, We lost connection. Vean. Lose es perder. Lose. Ok. No quiero perder mi trabajo. ¿Cómo se dice? No quiero perder mi trabajo. ¿Cómo se dice eso en inglés? No quiero perder mi trabajo. I don't. Want to lose my job. O también hay quien puede decir, I don't want to get fired. I don't want to get fired. I don't want to get fired. Porque get fired. Estoy diciendo, no quiero que me despidan, miren. I don't want to lose my job, no quiero perder mi trabajo. I don't want to lose my job, no quiero perder mi trabajo. I don't want to get fired, no quiero que me despidan. ¿Sí? Vean, la primera es no quiero perder. I don't want to lose, lose. I don't want lose your love, no quiero perder tu amor. I don't want to lose your love, I don't want to lose your love tonight. ¿Ya? ¿Yeah? No quiero perder tu amor. I don't want to lose your love. Perder. No quiero perder mi trabajo. I don't want to lose my job. I don't want to lose my job. No quiero perder mi trabajo. I don't want to lose my job. No quiero perder mi trabajo. Y I don't want to get fired. No quiero ser fired. No quiero ser despedido. I don't want to lose. No quiero perder. Repitan. I don't want to lose my job. No quiero perder mi trabajo. I don't want to lose my job. Díganlo. Ahora digan. No quiero que me despidan. I don't want to get fired. I don't want to get fired. Luz es perder. Vean. Ahora, luz quiere decir perder. Ahora, get lost quiere decir resultar perdido. Por ejemplo, miren. Uh, I lost. Yo perdí. I lost my keys. Perdí mis llaves. I lost my keys. Vean. Perdí mis llaves. I lost my keys. Quiere decir. I lost my keys. Quiere decir que ya no las voy a recuperar. Porque por eso las perdí. No que, no que las extravié y las ando buscando. No. I lost my keys. Quiere decir que ya las perdí. Ya no hay remedio, ya las perdí. I lost my keys. ¿Ok? Ahora vean cómo es el pasado de lose. Porque lose es perder, el pasado es lost. Y el participio pasado también es lost. ¿Qué quiere decir el participio pasado? Pues todo lo que termine en ado, ido, ¿sí? Eh, pintar, pintado. Hacer hecho, ¿sí? Es el participio pasado. Entonces, perder, perdido es lost. Y get lost es perderse, ¿sí? Vean, como decirle a alguien, get lost. Eso quiere decir, piérdete, ¿sí? Piérdete, piérdete. O sea, vete de aquí, get lost, ¿sí? Entonces, get lost. Es perderse. Get lost quiere decir perderse. Ahora vean. Si no usas el GPS, te vas a perder. ¿Cómo se dice eso en inglés? Si no usas el GPS, te vas a perder. Si no usas... If you don't use, thank you. you. You made me a knight. Si no usas el GPS, if you don't use, if you don't use the GPS, you're going to. Get lost. Si no usas el GPS te vas a perder. Porque get lost es perderse. Es decir, ese verbo get quiere decir en este caso o, o, o se puede interpretar como resultar o volverse. ¿Sí? Get hungry. I'm getting hungry. Me está dando hambre. I'm getting tired. Me estoy cansando. Me está dando cansancio. I'm getting tired. Just get lost es perderse. Vean. Si no usas el GPS, te vas a perder. If you don't use the GPS, you're gonna get lost. If you don't use the GPS, you're gonna get lost. Si no usas el GPS, te vas a perder. Repitan. If you don't use the GPS, you're gonna get lost. If you don't use the GPS, you're gonna get lost. Ahora, vamos a usar unless. Vean. Usa tu GPS solo que quieras perderte. A menos que quieras perderte. Usa tu GPS a menos que quieras perderte. Unless. Use the GPS unless you want to get lost. Use the GPS unless you want to get lost. Repitan. Use the GPS unless you wanna get lost. Use the GPS unless you wanna get lost. Use the GPS unless you wanna get lost. Very good, very good. Muy bien. Muy bien. Um, Ok. Si no te llevas una sombrilla, te vas a mojar. Vean, get lost, porque lost es, es perdido. Get lost, perderse. Wet quiere decir mojar o mojarse o también es mojado. Ahora, get wet es mojarse. Porque wet es mojado, you know? El piso está mojado. The floor is wet. Be careful. Watch your step. The floor is wet. Watch your step. Cuidado al caminar. Watch your step. Cuidado al caminar. The floor is wet. El piso está wet. El piso está mojado. Entonces decimos watch your step, que quiere decir step son los pasos. También es el caminar. Un paso, step. Step one, paso uno. Step two, paso dos. Entonces, fíjese por dónde anda. O cuide su caminar. Watch your step. Watch your step. The floor is wet Watch your step. The floor is wet. Observe con atención su paso, su caminar. El piso está mojado. Watch your step. The floor is wet. Ahora no toques la pared, la pintura está fresca. No toques la pared, la pintura está fresca. ¿Cómo se dice eso? No toques la pared. ¿Cómo se dice? No toques la pared. No toques la pared. Don't touch. Don't touch the wall. Don't touch the wall. Wall. Pared se dice wall. Y se dice pared, no se dice pader. Eh, no se dice pader, se dice pared. Si dicen pader, no digan pader, digan pared. Y si oyen que dice alguien pader, díganle que no diga pader, que diga pared, por favor, que dice el teacher. Mira, dice el teacher que hables bien tu castellano, no digas pader, se dice la pared. Eh, como la mosca una mosca parada en la pared en la, y lo ponen a cantar la canción de la mosca para que se aprenda la palabra pared y no pader una mosca parada en la pader en la pader en la no que no es pader es pared una mosca parada en la pared en la pared en la pared, en la, pared. la mosca chimuela ¿eh? una mosca parada en la, en la pared entonces es wall pared wall don't touch the wall no toques la pared la pintura está fresca. Bueno, en inglés se dice la pintura está mojada. Que no está seca, porque seco es dry. Entonces, don't touch the wall. The paint is wet. The paint is wet. The paint is wet. Vean. Don't touch the wall, the paint is wet. Watch your step, the floor is wet. Tenemos que watch your step. Watch quiere decir observar con atención. Por eso cuando estamos viendo una película o viendo la televisión o viendo videos, se dice watch. I'm watching a movie. Estoy viendo una película. I'm watching a movie. I'm watching TV. Estoy viendo el partido de fútbol, I'm watching the game. I'm watching the game. Estoy viendo el juego. I'm watching the game. Okay. I'm watching the game. I'm watching a movie. I'm watching my TV show. Estoy viendo mi programa de televisión. I'm watching. Luego también le decimos alguien. I'm watching you. I'm watching you. Dicen así, lo hacen así. dice que I'm watching you. Quiere decir que I'm watching. que te estoy observando con atención. Porque ver se dice sí. Sí. View es sí. Ver. Pero watch quiere decir que te estoy observando y oyendo con atención. Eso quiere decir watch. Watch what you're doing. Fíjate bien en lo que haces. Watch what you're doing. Watch what you're doing. Fíjate bien en lo que haces. Watch es observar con atención, observar y, y ver y escuchar con atención. Eso quiere decir watch. Por eso watch your step es observe con atención sus pasos. Porque step puede interpretarse como un paso, uno solo, inclusive cuando son... Eh, etapas, etapas de progreso, el inicio y el progreso. Paso uno, step number one, step number two, step number three, el paso final, the final step, the final step. Porque pasos son los pasos que se siguen y pasos también, ¿verdad? Los que se dan, el paso. Y también a veces se dice como caminar, por ejemplo, a. Uh, Step, let's step outside. Step out of the car. Bájese del coche. Step out of the car. Step out. Porque es dar pasos. Entonces, watch your step. Fíjese por dónde anda. Es decir, watch, observe con atención. Your, your, su caminar. El piso está wet. El piso está mojado. Watch your step, the floor is wet. Don't the wall, the paint is wet. No toques la pared, la pintura está wet, está mojada, está fresca. ¿Okay? Repitan. Watch your step, the floor is wet. Don't touch the wall. Touch. 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 Don't touch. Don't touch the wall. 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 Don't touch the wall. The paint is wet. Don't touch the wall. The paint is wet. Don't touch the wall, the paint is wet. Ahora, wet es mojado y get wet es mojarse. ¿Ok? You know, it's raining. It's raining out. Si no te llevas una sombrilla, te vas a mojar. ¿Cómo se dice eso en inglés? Si no te llevas una sombrilla, te vas a mojar. If you don't take una sombrilla an umbrella there you go very good yeah te vas a mojar vean if you don't take si no te llevas if you don't take an umbrella If you don't take an umbrella, you're, you're going to get wet. You're going to get wet. Get wet. Si no te llevas una sombrilla, un paraguas, an umbrella, you're gonna get wet. Vean. Y miren, también se puede decir, you're gonna get rained on. Vean. Se puede decir, you're gonna get wet, o se puede decir también así, You're gonna get rained on. Vean, qué palabra. Get rained on quiere decir resultar con lluvia encima de uno. O sea, get rained on quiere decir vas a resultar mojado con agua de lluvia. ¿Se fijan cómo es el inglés? Get rained on quiere decir que te va a caer la lluvia encima. Miren. If you don't take an umbrella, you're gonna get rained on. You're gonna get wet. Te vas a mojar, vas a resultar mojado. Get wet o también get rained on. If you don't take an umbrella, you're gonna get wet. Si no te llevas una paraguas, una sombrilla, te vas a mojar. If you don't take an umbrella, you're gonna get wet. O también, you're gonna get rained on. Repitan. If you don't take an umbrella, you're gonna get wet. Si no te llevas un paraguas, te vas a mojar. If you don't take an umbrella, you're gonna get wet. You're gonna get rained on. Rained on is vas a resultar mojado con la lluvia. Rained on. <laughs> Qué extraño, verdad? Pero así se usa y se usa mucho esto en inglés. Wow! Look at you. You got all. You got rained on. Did you get rained on? Te cayó agua de lluvia. You're gonna get rained on. Vean. Repitan. If you don't take an umbrella. You're gonna get rained on. If you don't take an umbrella, you're gonna get wet. If you don't take an umbrella, you're gonna get rained on. Si no te llevas una sombrilla, un paraguas, te vas a mojar. Ahora, llévate una sombrilla. A menos que quieras mojarte. A menos que te quieras mojar. Llévate una sombrilla. Pues solo que quieras acabar todo mojado. Vean, unless. A menos que. Y vean la palabra que vamos a usar aquí. Porque grab es esto. Grab es agarrar. Grab quiere decir agarrar. Agarrar. Y también se usa mucho en inglés. Como take. Take. Grab. Agarra. Se usa mucho. Agarra. Take. Take an umbrella. Grab an umbrella. Miren. Agarra una sombrilla. A menos que quieras mojarte. Grab an umbrella. Unless you want to get wet. Grab. Repitan. Grab an umbrella. Unless you want to get wet. Umbrella. 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 No es umbrella, es umbrella. Grab an umbrella unless you want to get wet. Grab an umbrella unless you want to get wet. Good. Good job. Good job, Ben. Uh, okay. Improve. Improve quiere decir mejorar. Home improvement. Es mejoramiento de la casa, que es un término que se usa mucho, lo han visto tal vez si trabajan en construcción o simplemente en la pues en cualquier lugar lo ven, porque home improvement. Home improvement es todo lo que se le haga a una casa. Todo lo que se le haga una casa se le llama home improvement. ¿Sí? Mejoras de la casa. Porque improve quiere decir mejorar. Y de ahí tenemos que estas tiendas. Estas tiendas enormes donde se venden todo lo que os ocupa en una casa, todo, madera, cosas eléctricas, todo, todo, todo. Eso, esas tiendas se llaman Home Improvement Stores. Porque la palabra improvement, que es mejoramiento, viene del verbo improve. Improve, improve. Con la letra V, improve. Improve. V, improve. Eso es mejorar. Entonces, skills, habilidades, skills. Ahora, si no practicas, si no practicas everyday, todos los días no vas a mejorar tus habilidades. Si no practicas todos los días, no vas a mejorar tus habilidades. Y entonces, ¿cómo se dice practicar? Se dice practice. Practice. Y entonces, cuando quieran decirle a alguien esta expresión que en español nosotros decimos la práctica hace al maestro, en inglés se dice Practice Makes Perfect. Así se dice. Se oye, medio... Como que medio... Insípida, ¿no? Como que no tiene mucha sal. Pero, pero así es. En, en español decimos, la práctica hace al maestro. En inglés se dice Practice Makes Perfect. Memoria. Esto memoria, ¿eh? Porque díganlo, díganlo, hablen inglés. Practice Makes Perfect. Así, cuando quieran decirle a alguien... La práctica hace al maestro, le van a decir así, practice makes perfect. Practice. Practice makes perfect. Miren, la práctica hace al maestro se dice así, practice makes perfect. Así díganlo. Cuando quieran decirle a alguien, mira, no, pues es que la, la práctica hace al maestro. Ya ven que se ocupa, ¿no? En algunas circunstancias, situaciones del trabajo o de la vida familiar o hogareña, de repente, pues quiere uno decir, oye, ¿cómo, cómo se dice la práctica hace al maestro? ¿Cómo se La práctica hace al maestro. Aquí está, miren. Pero díganlo así como está aquí. No le pongan nada, nada más así. Practice makes perfect. Sí, pues la práctica hace al maestro. Practice makes perfect. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Practice makes perfect. Así se dice, ¿ok? Entonces, practice es practi la práctica y también es practicar. Entonces, si no practicas todos los días, no vas a mejorar tus habilidades. Necesitas... So, you can get a good job. Right? right? ¿Cómo se dice? Necesitas mejorar tus habilidades. You need to improve your skills. You need to improve your skills. Necesitas mejorar tus habilidades. Entonces, eh, si no practicas todos los días, no vas a mejorar tus habilidades. ¿Cómo se dice eso? Si no practicas todos los días, if. You don't practice. If you don't practice todos los días every day. If you don't practice every day, si no practicas todos los días. If you don't practice every day, no vas a usar tus habilidades. You. Won't improve your skills, tus habilidades, your skills. Y tenemos que want es la contracción de will not. Want es la contracción de will not. Will, que es el auxiliar que nos sirve para expresar. El futuro. Vean. Si no practicas todos los días, no vas a mejorar tus habilidades. If you don't practice every day, you will not improve your skills. If you don't practice every day, you will not improve your skills. Skills, como comienza con la letra S. Como stop, special, skills, la S. Para que no lo pronuncien skills, no no, no es skills. Hay que decir skills. If you don't practice your skills, si no practicas tus habilidades. If you don't practice every day, Can you hear me? Yeah. So if if you don't practice every day, si no practicas todos los días you will not improve your skills. Si no practicas todos los días, if you don't practice every day, you will not improve your skills. Improve. Vean cómo termina con la v. V. Esta letra se llama v y hay que colocar El labio y los dientes de arriba, como cuando uno pronuncia la palabra fierro o Fernando, flor, la letra F de fierro, vean, V, se llama V. Como el número 5, se dice five, o manejar que se dice drive, drive, five. Improve. 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 El número cinco. Five. Manejar. Drive. Ok, entonces, improve. Si no practicas todos los días, no vas a mejorar tus habilidades. If you don't practice every day, you will not improve your skills. If you don't practice every day, you will not improve your skills. You won't. Porque won't es la contracción de will not. Okay? Repitan. If you don't practice every day, you won't improve your skills. If you don't practice every day, you won't improve your skills. Si no practicas todos los días, no vas a mejorar tus habilidades. If you don't practice every day, you won't improve your skills. You won't, you will not. Ahora, ¿cómo sería? No vas a mejorar tus habilidades. A menos que practiques todos los días. No vas a mejorar tus habilidades. A menos que practiques todos los días. You won't improve your skills unless you practice every day. You won't improve your skills unless you practice every day. Repitan. You won't improve your skills. Unless you practice every day, you won't improve your you will improve your skills unless you practice every day. Unless, unless, okay, um, Ben. Estudiar se dice study, study, estudiar. No vas a pasar el examen. Vean, si no estudias, hard. ¿Qué quiere decir hard? Bueno, hard es difícil, hard es duro. Ahora, hard también quiere decir con empeño. Hard quiere decir duro, como una superficie dura. Hard quiere decir difícil, que es lo contrario de easy, porque easy es fácil. Ah, that's an easy job. Es un, un trabajo fácil. No, it's not that easy. It's hard. You know, this, this job is really hard. Difícil, duro. Ahora, work hard. You know, si quieres progresar en la vida necesitas trabajar duro. If you want to improve in your life, if you want to make the best of your life, you need to work hard. Ahora ahí work hard no quiere decir trabajar difícil, quiere decir trabajar con empeño, con esmero, con afán, con ganas. Eso es lo que quiere decir work hard. Man, you, you need to work hard. You need to work hard. Eso quiere decir, necesitas trabajar pues duro. Puede decir, hay que trabajar duro. Es, es decir, hay que trabajar con empeño. Con ganas de hacerlo. Entonces, si quieres pasar, ok. Si no estudias, fíjense bien, work hard es trabajar con empeño. Ok. Uh, necesitas trabajar fíjense bien work hard ok tú eres una persona muy trabajadora ¿cómo se dice eso? usted es una persona muy trabajadora your a hard working person. You're a hard working person. Usted es una persona trabajadora. Si ¿Sí ven cómo dice ahí, dice hard working. ¿Sí? Hardworking. Eso en español, pues, simplemente trabajadora. Pero en inglés se dice hardworking. ¿Por qué? Porque, porque trabajar hard quiere decir trabajar con ganas de hacerlo. Eso es lo que quiere decir work hard. Miren, les voy a dar un ejemplo. Vean. Te mereces te mereces el aumento de sueldo, ya que trabajas con ganas, le echas ganas al trabajo, le pones empeño al trabajo y nunca te quejas. Quejarse se dice complain. Entonces, tú te mereces, te mereces el aumento de sueldo. Te mereces el aumento de sueldo, ok? Te voy a dar el aumento de sueldo. I'm gonna give you a. I'm gonna give you a pay raise. Y te lo mereces. Tú te mereces el aumento de sueldo porque trabajas con empeño y nunca te quejas. Vean. Tú mereces. You deserve. You deserve the pay raise. Porque because, because you work hard and never complain y nunca te quejas and never complain. Complain es quejarse. Entonces nunca te quejas. You work hard and never complain. Y nunca te quejas. Complain. Entonces te mereces el aumento de sueldo porque porque trabajas con esmero, es decir, le pones ganas a tu trabajo. You work hard y nunca te quejas. And never complain. You deserve the pay raise. You deserve the pay raise. You deserve Deserve. Tenemos otra palabra que termina con... ¿Sí? Como improve. Deserve. Deserve. V. You deserve the pay raise because you work hard and never complain. Te mereces el aumento de sueldo porque trabajas. Hard, es decir, trabajas con ganas, con empeño, y nunca te quejas, and never complain. Repitan: You deserve the pay raise because you work hard and never complain. Te mereces el aumento de sueldo porque trabajas con empeño y nunca te quejas. You deserve the pay raise because you work hard and never complain. ¿Ok? You work hard? You're a hard working person. Eres una persona trabajadora. You're a hard working person. you're a hard-working person you're a hard-working person my brother is a my brother is a hard-working person my sister too she is also a hard-working person una persona trabajadora ahora vean Work hard pues es trabajar bien, trabajar con ventaja para todos, porque trabajar hard es ponerle ganas, ponerle empeño al trabajo. Ok, de la misma forma, hard estudiar. Vean, si no estudias hard, no vas a pasar el examen. Pasar el examen, pass the exam. Entonces, si tú no estudias con empeño, con ganas, if you don't study hard, you will not you will not pass. Pass pasar. The exam. Vean, si no estudias hard, es decir, con empeño que le eches ganas, no vas a pasar el examen. If you don't study hard, if you don't study, study. If you don't study hard. You will not pass the exam. Si no estudias con, con empeño, hard, you will not pass the exam. No vas a pasar el examen. If you don't study hard, you will not pass the exam. Repitan. If you don't study hard, You will not pass the exam. Again, para que se lo digan allá la bendición, a las bendiciones que, te, que les trajo Dios. Así díganle a sus bendiciones para que sean buenos estudiantes. Eh, para que, mi hijito, mi hijo, mire: if you don't study hard, you will not pass the exam. Y se va a quedar aquel, ay, oh, daddy, you speak English? Oh, Petra, ah. Eh, apantallen a los chamacos. Apantallen a los chamacos. Eh. Que se queden acá, oh, que, que obole, oh, jefe, pues, a ah, poco acá, muy acá. Úrale, úrale, jefe. Ay, jefa, you speak in English? Claro que sí, mijo, pues, ahí con el teacher. Sí, ah, ah. Okay, entonces díganle así a la criatura, díganle, thank you, thank you for your, aid. thank you for your gifts, I love your gifts, you've been sending gifts, I appreciate the gifts, keep helping me, sigan ayudándome, ayuden a la causa de la educación, sus regalos ayudan una causa noble, sus regalos ayudan una noble causa, que es lo mismo que una causa noble, porque lo de lo que de aquí para allá es subida, de allá para acá es bajada. Lo que se da se recupera. ¿eh? El que ayuda al teacher le va bien. El que ayuda al teacher le, se gana la lotería. ¿eh? Bueno, no sé, pues, se gana la lotería. Pues, sí. La lotería, pues sí, porque, porque están ayudando al teacher. Imagínense ayudar al teacher. Pues, el que ayuda al teacher ayuda al prójimo. Ayudar al teacher es ayudar a la humanidad. Ay, uy, Órale, hay que apuntarla. A ver, apúntenla por ahí. El que ayuda al teacher ayuda a la humanidad. ¿Eh? Así es que a ver quién se cae con un león. Quién se cae con un león. Quién se atreve a mandar un león. A ver, a ver, a ver quién se anima. ¿Eh? El que ayuda al teacher ayuda a la humanidad. He who helps the teacher helps humanity. Ah, ah, ah. Con letras de oro, así en mi epitafio. Epitafio es lo que le ponen a uno en su tumba. Todo aquel que ayuda al teacher está ayudando a la humanidad. ¿Eh? ¿Ok? Bueno. Entonces díganle así a la, a, a, a la bendición. A ver, bendición, ven para acá. If you don't study hard, you will not pass the exam. Ahora, ¿cómo dicen eso usando unless? A menos que. Mira, a menos... Solamente que estudies bien, con empeño, no vas a pasar el examen. Es decir, a menos que estudies con empeño. Vean, vean cómo se usa la palabra unless. Vean, unless. Unless you study hard, you won't pass the exam. A menos que estudies con empeño, no vas a pasar el examen. Y entonces, si le dicen así a la bendición, se va a quedar. Oh my God, ¿quién te está enseñando a hablar así? Úrele, Úrele, jefa! Úrele, como broso, ¿no? Úrele, jefa, Úrele, mira, Uf. me dejaste con la boca así. Te estás volviendo bien picudo para hablar el inglés, jefe. Te estás volviendo bien picudo para hablar el inglés, así les va a decir, van a ver, háblenle así a la criatura, miren, a la, a la bendición. Unless you study hard. You won't pass the exam. Van a ver lo que les va a decir esta criatura. Van a ver cómo se va a quedar con el ojo cuadrado. Unless you study hard, you won't pass the exam. Díganlo. Unless. Unless you study hard, you won't pass the exam. A menos que estudies duro, no vas a pasar el examen. Y si ven cómo esto en inglés se oye muy natural. Estas son cosas que dicen los niños. Este es inglés de todos los días. No crean que es, no crean, no crean que les estoy enseñando inglés académico acá muy, muy, muy pipirizná. No, este es, este es inglés corriente, común y corriente de toda la vida, de todos los días. Eh, nada más que si es, es que es un idioma muy es muy versátil, es muy es un idioma muy tiene 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 muchos altibajos el inglés, entonces la gente habla así, así habla la gente. Unless you study hard, you won't pass the exam. Okay? So you need to study. Okay, ahora vean. Si no tomas un, miren, Take action quiere decir tomar acción. Si no tomas acción, si no te activas, si no tomas acción, las cosas no van a cambiar en tu vida. Vean. Si no tomas acción, es decir, si no, eh, como puedo decir, si no te pones en acción. ¿sí? En inglés se dice take action. Si no tomas acción, las cosas no van a, no van a cambiar. Eh, vean, nada va a cambiar en tu vida si no tomas acción. Take action quiere decir si no, si no te pones en acción, si no, si no te activas, si no te motivas, si no te motivas a ti mismo. Escuchen, escuchen, listen. Listen to me. Listen to me. Lo que les quiero decir. Listen to me. Escuchen. No se distraigan. Focus your attention. Pay attention. Fíjense. Take action. Quiere decir tomar acción. Pero podríamos expresarlo en español como... Eh, motivarse. sí. Si no te motivas a ti mismo, es decir, tienes que tomar acción, que nadie te lo venga a decir. Take action. Action. Toma acción. Es decir, motívate. Vean. Eh, si no te motivas, nada va a cambiar en tu vida. Fíjense bien. If you don't take action, if You don't take action. Es como decir, si no actúas. O sea, si no te motivas para actuar, if you don't take action, nada va a cambiar en tu vida. Nothing, nada, will change. Nothing will change. Cambiar, change. Nothing will change in your life. Bien. If you don't take action, nothing will change in your life. Si no actúas. Si no te pones las pilas. Si no actúas. Si no te pones pila. Take action. Take action es actuar. Si no te movilizas. Porque acción es movimiento, ¿cierto? If you don't take action, nothing will change in your life. Si no tomas acción, nada va a cambiar en tu vida. ¿Pues qué va a cambiar en tu vida si nomás estás haciendo lo mismo? No tomas acción, no actúas, no te motivas, no te pones las pilas. Si no te pones las pilas, nada va a cambiar en tu vida. Vean. If you don't take action, nothing will change in your life. Si no te pones las pilas, si no actúas, si no actúas motivado, o sea, si no te motivas, nada va a cambiar en tu vida. If you don't take action, nothing will change in your life. Repitan. If you don't take action, nothing will change in your life. Nothing will change, change in your life. Change in your life. Change. If you don't take action, nothing will change in your life. ¿Qué viene siendo esto? Nothing will change in your life unless you take action. Nothing will change in your life unless you take action. A menos que tomes acción, nothing will change in your life unless you take action. Okay, so there you have it. There you have it. I hope uh, I hope you learned a few things tonight. Did you learn a few things? Yes. Okay. Eh, este live lo voy a poner en mi canal de youtube este live de hoy de esta noche va a estar en mi canal de youtube mi canal de youtube lo pueden accesar en mi cuenta de tiktok abren mi perfil de tiktok y ahí dice youtube y le dan tap a youtube y los manda directamente a mi canal de youtube y este live, el de esta noche, lo voy a tener ahí, lo voy a tener ahí en, ahí en, en, en YouTube. Eh, si les interesa el curso, el curso que tengo en WhatsApp para las personas que viven en Estados Unidos o Canadá, si vives en Estados Unidos o Canadá, y te interesa el curso que tengo en WhatsApp, que es un curso, les anticipo, es un curso, no son clases virtuales. Se hacen algunas clases virtuales, pero es un curso que yo eh, que tengo en WhatsApp que tienen que hacer por su cuenta. Yo les reviso los ejercicios, yo les reviso su pronunciación y podemos hablar, podemos tener algunas videoconferencias, pero no son clases virtuales. Hay videoconferencias si están inscritos en el curso y el curso lo tienen que realizar por su cuenta y por supuesto tiene un costo, o <laughs> se tiene un costo. Es muy económico, pero tiene un costo y es un curso que tengo en WhatsApp que está teniendo mucho éxito con las personas que se han quedado. Algunas personas no se han quedado, no les gusta estudiar por su cuenta, pero si piensan que pueden estudiar por su cuenta y se quieren inscribir en el curso, contáctenme en el, en el Face, envíenme solicitud de amistad a Tony Casablanca. En el Face.. Envíenme solicitud de amistad si viven en Estados Unidos o Canadá y les interesa el curso por WhatsApp. Envíenme solicitud a Tony Casablanca en el Face. Ok. Okie dokie. Well, there you have it. Thank you very much. Practice. Remember, practice makes perfect. And uh, see you next time. See you tomorrow and have a good night's sleep. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. See you tomorrow. Thank you very much.